Buenas tardes. Comenzamos la presentación de Lazar Rangelovic como nuevo jugador del Club Deportivo Leganés. Empezamos, como siempre, con la valoración de nuestro director deportivo. Chema, por favor. Hola, buenos días. Hoy presentamos la última incorporación del mercado veraniego, que casi fue sobre la campana. Lazar Rangelovic, como sabéis, viene de Olympiacos. La plantilla, en el último momento, para quedar compensada y hablándolo con Asier, necesitaba un jugador de banda derecha. Es cierto que fue una operación de últimos días de mercado, porque, como sabéis, estaba en Olympiacos, era un jugador que estaba acumulando allí partidos y minutos, pero en los últimos días de mercado su situación varió y fue una situación que nos apareció, como he dicho, de mercado, que quisimos aprovechar, ¿no? Estamos hablando de un jugador, como he dicho, de banda derecha, que puede jugar de extremo, que incluso ha jugado de carrilero, con mucho trabajo, mucho sacrificio y que ayuda constantemente al equipo, ¿no? Comenzó a jugar en su país, como sabéis es serbio, comenzó a jugar allí destacando de muy joven. Eso provocó que Olympiacos se fijara en él y pagara incluso traspaso, y estas dos últimas temporadas con Olympiacos pues ha sido capaz de jugar en torno a 60-70 partidos, de los cuales 20 son de competición europea, jugando Champions y Europa League, y su gran rendimiento en Grecia le llevó incluso a vestir la camiseta nacional, ¿no? Creo que es una muy buena incorporación. A nivel personal le hemos conocido estos días y ha encajado perfectamente con el grupo a pesar del idioma. Y estamos convencidos de que nos va a ayudar, ¿no? Darte la bienvenida, Lazar, y agradecerte que vistas la camiseta legal en esta temporada. Lazar, por favor. Na početku samo bih rekao, hteo bih da se zahvalim Leganesu na šansi koju smo ukazali da mogu da dođem ovde, da zaigram u Španiji za ovaj klub. En el principio solamente quiero dar muchas gracias a Club Deportivo de Leganés por fijarse en mí, por darme esta oportunidad. Y es una gran oportunidad poder venir a España y jugar en esta división. I samo da kažem da sam jako srećan da smo u zadnjem trenutku završili transfer, tako da... I estoy muy... Perdona? Bio sam u nedoumici da će se završiti ili ne, tako da sam jako srećan da sve završilo kako treba i sad sam ovde i... Ay, estaba muy preocupado porque el transfer se ha realizado en el último momento, entonces ahora estoy súper contento y súper tranquilo. Bueno, antes de empezar con las preguntas de los compañeros de la prensa, una pregunta que nos cuentes un poco cómo está siendo tu adaptación al vestuario y a los nuevos compañeros. Da ti postavimo prvo pitanje je kako si se ovako adaptirao, kako si se prilagodio, kako si se čini slačionica i tvoji kolege iz kluba, saigrači. Pa iskreno da kažem, prihvatili su me jako lepo, s obzirom da sam ovde samo nedelju dana, svi su jako otvoreni, dobri prema meni, pričaju sa mnom, ne priča njih mnogo baš engleski, ali pokušavaju da pričaju, ima tu par igrača koji pričaju engleski. Naravno, počinjem ja da učim španski polako, ali sve super, igrači su stvarno super, trener, uprava, svi u klubu koji rade, stvarno super prema meni i jako mi je drago zbog toga. I to mi... Zbog toga ću se verovatno i brže uklopiti. Estoy súper contento desde mis compañeros del club hasta la dirección del club. Me llama mucho la atención que la gente y mis compañeros del club son súper abiertos, incluso como no hablo el español, están intentando adaptándose, hablándome en inglés, los que hablan en inglés, pero mi intención es aprender español, claro, para adaptarme aún mejor. Pero me llama mucho la atención que la gente me ha aceptado súper bien, aunque llevo solamente una semana aquí. Y estas son las preguntas de los compañeros de la prensa. La primera es de Víctor Guillén, del diario AS. Hola, Lazar, bienvenido a Leganés. Dos preguntas para ti. ¿Por qué fichas por el Leganés? Vienes de un club grande en Grecia como Olympiacos y llama la atención que salgas para fichar por un segunda división. Viktor Guillén iz novina AS te pita zašto si se baš odlučio za fudbalski klub Leganés, zato što dolaziš iz jednog velikog kluba iz Grčke kao što je Olympiakos i privlači pažnju da si došao i odlučio se za drugu špansku ligu. Pa, još kad sam bio mali me je privlačila Španija i Španska liga i naravno to mi je bila želja kao
svakom drugom igraču za igru u Španiji. I onda kad sam sad dobio tu priliku i šansu, nekako sam hteo da iskoristim i da dođem. Nema veze da li sam bio u Olimpijakos ili bilo kom drugom. Ono, čuo sam iz Leganes, pratio ranije i čim sam dobio tu šansu, nisam se puno iskreno razmišljao i baš mi je drago sam došao ovde da zaigram u drugoj ligi Španije. Siempre desde que era muy pequeño estaba atraído por España, por la cultura de aquí, por la liga de aquí. Entonces, a pesar de venir de un club grande como Olympiacos, en cuanto me ha llegado esta oferta, no he pensado mucho. Lo he tenido muy claro que quería jugar en la segunda división y en la liga española. Y estoy muy contento. También preguntan qué conocías del Leganés antes de venir a España, si alguna vez habías visto algún partido y qué referencias tienes del club. Malo si delimično i rekao, ali šta si prepoznavao o Leganesu, da li si video neku utakmicu i da li neku referencu imaš o klubu? Pa da, pratio sam Leganes i pre toga, pratio sam kad su igrali naravno u prvoj ligi u primeri, pratio i sada. Sviđa mi se način na koji igraju jako brzo. Naprimjer, mi to ovamo nismo igrali u mom bivšem klubu, tako ovdje se igra jako brže, dinamičnije, otvorenije napada se što više, ima puno kvalitetnih igrača i onda me to baš privuklo, stadiona, terena, navijača, to me baš privuklo i zato stvarno se nisam dugo razmišljao i zbog toga sam najviše došao. Mislim da je ovo dobra prilika za mene, za mlade igrače da dođu ovdje da igraju, da li je primera ili druga liga. Mislim da to nije velika razlika. Sí, he seguido los partidos de Leganés, sobre todo cuando estaba en la primera. Me gusta muchísimo el estilo de juego aquí, es mucho más dinámico, es mucho más abierto, se ataca mucho y eso me atrae muchísimo. Así que a pesar de ser la segunda división, es una gran oportunidad para mí por el estilo de juego. Diego García, de Grada 3, hola Lazar. La semana pasada pudiste disputar tus primeros minutos con la camiseta del Leganés. ¿Cuáles son las principales diferencias que ves del fútbol de aquí respecto a la Liga Griega? Os isto možda delimično i odgovorio. Diego te pita iz Grade 3. Koje su glavne razlike između fudbala ovde u odnosu na fudbal u Grčkoj ligi? Pa kao što sam rekao, u Grčkoj ligi je malo, kako da kažem, sporiji fudbal. Naravno, Liga šampiona i Liga Evrope je drugačija, ali većinu utakmica igramo grčko prvenstvo i onda je tamo su drugačije ekipe, tako da kažem, slabije, a ovdje sam vidio da su sve ekipe podjednake i da se sve bore za ulazak u primeru i to mi je najviše nekako postaklo da dođem ovdje. Ta dinamičnost u futbalu, vidio sam da je dosta, igra se sa dosta kvaliteta, dosta mladih igrača. Sobre todo eso, la dinámica del fútbol y la gran competencia que existe en la segunda división, porque todos los equipos aquí les ve como muy igualados, mucho más igualados que en la liga griega, que el fútbol en la liga griega él lo ve más lento, y aquí sin embargo hay una gran competencia y gran dinámica, y eso es lo que le ha hecho tomar esta decisión de venirse para aquí. Laura Cabrera, de Onda Madrid. ¿Cómo ves la competencia que tienes en el equipo? ¿Qué te ha transmitido el entrenador sobre lo que quiere de ti? Laura iz Onda Madrida te pita kako vidiš konkurenciju koju imaš u klubu i šta ti je ovako trener rekao, šta želi od tebe? Pa na konkurenciju uvek gleda na pozitivan način. To je dobro, to me uvek postakne da radim još više. Naravno da ima jako dobrih igrača na mojoj poziciji, na svakoj poziciji u timu, tako da me to još više motiviše da radim i da moje samo da radim 100% i da se izborim za svoje mesto ovde. Što se tiče trenera, naravno, pošto mi je sad malo teže, još ne razumem španski, ali mi je rekao da polako gledam na treningu, hvatam i korak po korak ću shvatiti šta želi od mene i bit će mi lakše, tako da...
La competencia yo la veo siempre de forma muy positiva. Eso me está motivando a mí trabajar más y dar lo máximo de mí, dar un 100% de mí. Hay muchos jugadores en mi posición que juegan en el mismo sitio donde yo, que son muy buenos, así que eso simplemente me está siempre motivando a dar lo máximo. Respecto al entrenador, bueno, todavía no hablo español, así que poquito a poquito vamos a ir pillando todo y yo de momento voy a dar lo máximo de mí. Sí que me ha dicho que vaya pillando el español de otros jugadores y ya poco a poco, con el tiempo, vamos a ir aclarando qué quiere de mí. Bienvenido al Asar, Pablo Silvestre, para la Blanquiazul. Para la mucha gente que aún no conoce bien tu estilo de juego, ¿cuáles crees que son tus puntos fuertes en el campo y qué es lo que puedes aportar al equipo? Koje su tvoje jake strane i šta misliš da ti možeš najviše da doprineseš ovoj ekipi? Koji tvoji kvaliteti najviše mogu da doprinesu? Pa, mislim da su moje jake strane da sam brz, mogu da kažem za sebe, da napadam dosta prostor, što mislim da će to pomoći svojoj ekipi. Naravno, radit ću sve što trener bude tražio od mene, ali to su neke moje prednosti. Da sam brz, da idem u prostor. Naravno, radit ću defanzivu. Sve što će biti potrebno da pomognem svom timu da napravimo dobar rezultat. En general, me adapto a todo lo que va a pedir el entrenador de mí. Mis puntos fuertes, yo creo que soy un jugador muy rápido. Me gusta atacar fuerte, me gusta jugar, entrar en área y también ayudar y pasar la pelota a mis compañeros cuando haga falta. En general, pienso hacer todo lo que el entrenador pida de mí y todo para ayudar a que este equipo tenga éxito. Solo pedirte que digas unas palabras en español, lo que he dado tiempo a aprender esta semana. Da te zamolim da nešto kažeš na španskom, šta si ove nedelje uhvatio? Buenos días, buenas noches, qué tal, muy rápido. Šta su ti rekli, kako se pozdravlja ovde ovaj klub? Aupa Lega, and hola Pepiñero, sí. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias. Sí, gracias, muchas gracias.